casi 3 meses sin pasar ningún peregrino por el camino portugués. Esto es a la salida de Pontevedra, dirección Santiago, que quedan restos de los peregrinos extranjeros y flores ya sequísimas. Muy buenas a todos y todas. A estas horas estaría esto lleno de peregrinos para arriba y para abajo, pero son las 7:30 de la mañana. Hoy me he levantado un poco más tarde. Bueno, me he levantado a 4:50, lo que pasa que voy, en vez de con la Gravel, con la Rock Rider 5.2 del 2009, una de montaña, porque tengo que comprar una pastilla de freno para el freno trasero de la Gravel. Tendré que ir a la tienda a hacerme con una pastillita de freno. Tenía la trasera, tenía súper desgastada. Mira el paso abandonado que hay aquí al pie del Camino de Santiago. ¿Os acordáis el reportaje que hice? Está hecho polvo, pero merece la pena echar un vistazo así con mucho cuidado. Está muy bien. Lo mejor sin duda de este paso es el escudo, el nuevo pedazo de escudo. Cuidado que hay gente que roba escudos y los venden en el mercado negro. Un pastón vale en estos escudos. Cosa, bueno, ya habéis visto en vuestras ciudades, pueblos, etcétera. La cosa aquí en España ya va volviendo más o menos a la normalidad. Y hay más coches, las carreteras, pero no me gustan. No me gustan los coches. Vaya diferencia de ir con la Gravel, o sea, de ir con suspensión a ir sin suspensión, macho. Ah, con la suspensión, y eso que es malilla, muy mala esta suspensión de la Rock Rider, ¿no? Pero caray, cómo se nota. De todas maneras, a mí, de vez en cuando salir con una de montaña, mola. Pero a mí lo que más me tira es la Gravel, para hacer muchos kilómetros. La cosa que ahora no puedo hacer, claro, porque tenemos aún el horario de desescalada, así que en 4 horas por la mañana y 3 por la tarde no me da para mucho. Bueno, me da bastante, ¿no? Pero no para hacerme 100 y pico kilómetros. Y nada, aquí no hay nadie de momento. Más tarde quizás me encuentre algún ciclista, porque suelen aparecer 8:30 así, ¿no? Y eso. Que no, a mí sí que me gusta, para ir en bici sí que me gusta madrugar, la verdad. Lo que pasa es que hoy no llevo GPS. Bueno, sé que estoy en los límites dentro de municipio, ¿no? Pero y más o menos estoy ubicado. Vamos a ver si doy al sendero que conozco, porque estos de aquí no los conozco. Pero estoy disfrutando mogollón, eso sí, menuda sudada. Todo cuesta arriba por las piedras y tal. Casi que lo que no puedo hacer con la Gravel, pues evidentemente con la de montaña. Ruedas más anchas, más tacos en la rueda. Tampoco tiene unas cubiertas así de lujo, digamos, ¿no? Pero también. Estas son las cubiertas que usa, unas CST Mountain Bike Traction de 26 x 2,10. Ya ni me acordaba, tanto tiempo sin usarla. Qué ganas tengo de microaventura, madre mía, quedarme durmiendo en el bosque, con la hamaca. Dios, qué ganas. A ver este verano si hay suerte, se puede. Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, pues he descubierto un nuevo camino hacia el embalse del Pontillón. Es más largo el camino, pero mola mogollón para hacer con bici de montaña. También se podría hacer con bici gravel, pero mejor con la de montaña porque hay tramos que son bastante pedregosos y tal. Thank you.